Bueno, pues ya he limpiado el pescado, ya habéis visto, todavía estoy con el mandil. Voy a ordenar la cocina un poco y voy a hacer un poquito, no de limpieza, lo primero voy a poner la lavadora, lo primero, lo primero, lo primero. Y bueno, igual no sé si yo voy haciendo cosas y vamos viendo cómo os lo voy transmitiendo. Porque yo en viva, o sea, no sé, no sé, bueno, yo voy a hacer cosas, me voy a poner a hacer, tengo muy poquita cosa que hacer, porque bueno, pero primero la lavadora. Así que os voy a acercar para ahí. Por cierto, aunque ahora llegáis a usar el ruido de fondo de la lavadora, en el armario de afuera, donde yo tengo mis cosas de limpieza, he encontrado este suavizante. Por eso hoy he comprado el jabón de Marsella, porque el jabón de Marsella con un suavizante, no, este, quiero decir, este, que es como pasteloso, voy a decirlo así, pasteloso. Y un jabón así como spa o duro o azul así, pues como que no, como fresco, como que no pega. Entonces, para gastarlo he comprado el jabón de Marsella y lo junto con este. Me va a salir la ropa, pues eso, pues como muy a pastel. Yo soy más de cítricos, así que. Y hablando de cítricos, se me ha terminado un ambientador. Este lo compré en Leclerc de Urruña, en Francia. Es de vainilla. Esto no lo vuelvo a comprar más. O sea, esto es súper, súper mega pasteloso. Y esto no me gusta nada. No me gusta nada. Así que yo ya lo he probado y ya sé que ya no me gusta nada. Así que esto es lo que os iba a decir. Y ahora, pues voy a desentrar un poco mi casa. Os venís conmigo, así de claro, os venís conmigo. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Que después de ordenar lo de la comida y eso, como lo que ya he puesto las cuatro cosas en la nevera, y voy a hacer una tortilla de patatas para llevar para mañana. Pero eso, como no os lo voy a grabar tampoco nada. Y se me ha ocurrido la brillante idea, ahora que no hace sol, que está bien. El agujero negro. ¿Por qué digo que voy a arreglar el suelo del agujero negro y tal? Porque hoy, como ha venido la basura selectiva de recoger los trastes que no nos valen, pues sartenes, todas estas cosas, voy a aprovechar a limpiarlo y lo que es el suelo, porque lo demás te lo tengo todo súper ordenado. Y así, pues me lo quito de encima, porque es que con muchos calores. Mira, espera un momentito. Lo que os quería explicar es que voy a abrir la puerta esta, porque si no, ahora lo veis todo hecho una mierda, ¿eh? Porque claro, no está sin barrer ni fregar. Ay, mira, como tengo eso, la parte de esa la tengo ordenada, esta parte de abajo, el suelo, pues es como transparente, no tiene solo hierros y poco más. Entonces, a mí me suele dar un calor para limpiar. Y lo que voy a hacer es aprovechar a tirar cosas de aquí que necesito tirar, limpiar bien el suelo y a ver qué tal queda. Así que eso es lo que voy a hacer. ¿Qué os parece? Bueno, pues voy a poner a marchas forzadas, como digo yo, rapidito, con un poquito de música para amenizar y a ver cómo queda. Ya veis cómo está quedando ahora. Así que me voy a poner al lío, que hoy es el día. Thank you.
Bueno, ya habéis visto la limpieza del agujero negro que necesitaba. Lo que pasa es que tenía tantísimo calor para hacer eso que digo, mira, ahora también estoy venga a sudar porque hace un calor que directamente me voy a la ducha porque tela telita. Bueno, pues espero que os haya gustado el ratito que hemos pasado hoy. He hecho compra, he hecho un poco de limpieza. Esa limpieza la suelo hacer una vez cada 15 días. En invierno la suelo hacer a la semana también. ¿Por qué? Porque no hace tanto calor, puedo quitar todos los trastos, lo friego, lo barro bien y ya está. Se me queda. No está sucio, ni tiene olores, porque bueno, olores tiene cuando está la basura, porque ya sabes que yo en mi pueblo no puedo tirar la basura cuando quiero. Es cuando impone el ayuntamiento cuando tengo que tirar la basura, ¿no? Vale, los martes y los jueves son plástico, no, los lunes y los jueves son plástico, los martes el papel y todo el restante basura. Mira, estoy sudando. Hoy no he ido a andar, pero me parece que hoy me metí un poquito de paliza. Pues nada, he ordenado lo que tengo que tirar en la bolsa de activo que habréis visto. Son cosas para tirar, la verdad. Y hoy es el día. Pero como está todo el día, iré a la tarde y se acabó. Voy a esperar a que termine la lavadora, que la oiréis de fondo. Y yo creo que por hoy hago aquí unos macarroncitos y alguna cosita más. Y listo. Así que por hoy ya está. Nos vemos mañana. ¡Agur!